María Ignacia. ¿Puedo ser compañía? Sí, por supuesto. Y voy aplicando su resolución a ver cómo la hizo. Ahí está la ley. Ya, primero se de las derivadas de x, de y, de x, de y, x y las dobles de x. Perfecto. La derivada, yo creo que esto más curva para que se note como derivada parcial. Sí, después de la vamos para la segunda derivada. Entonces no se siente como una derivada. Entonces deriva con respecto a x, entonces sería de x cuadrado menos 18x más 15, perfecto. Y con respecto a y, 3y cuadrado menos 12y. ¿Puedo borrar ese signo que no tengo más? Sí. Ahí. Y más, vale. Y tengo las derivadas primero, ¿no es cierto? Ahí. No. Se veía como algo más. Para llenar mi mano. Ay. ¿Sí? ¿Qué letra griega? Ahí. Perfecto. ¿Qué significa esa derivada? La derivada doble de x, o sea, derivo esta de mamá. La derivada de x, igual a esto, ¿no? Sí, esto. Ese símbolo que hay antes como una O. Sí. ¿O lo dejo separado? Sí, está bien, sí. Las mixtas son iguales como por lo esto por todo el macho, ¿cierto? Sí. Da lo mismo con respecto a un poquito más. Derivar esta con respecto a y, ¿sí? Me da 0, o derivar esta con respecto a x también me da 0. ¿Sí? Las dos son iguales las mismas. ¿Sí? Y voy a hacer un punto más acá la. Bien, entonces, antes que investigar, ¿cuál es la idea de calcular las derivadas primero? ¿Para qué me van a servir? Para. ¿Qué voy a hacer con ellas?
la voy a igualar a cero para hacer un sistema de ecuaciones. Y las otras derivadas me sirven para... ¿Pero qué son con este sistema de ecuaciones? Voy a sacar mis puntos críticos para ver si son máximos, mínimos, o sillas. O sillas, ¿cierto? Ya. Y para ver si esos son máximos, mínimos, sillas, ¿qué voy a utilizar? La... ¿qué se llama? ¿La que sea, no es cierto? Voy a hacer... con la segunda derivada, ¿cierto? ¿Cuatro? Sí. Sí, tiene que ser el delta 1, el delta 2 y el delta 1, ¿cierto? Sí, evaluar el punto. Y el delta 2, el delta 3 que sirve, ¿no es cierto? El inconstruido. Muy bien, Inés. Vamos a... ¿el cómic la debería aparecer en otra hoja? ¿Y lo necesitamos hacer? No, es que lo tengo en el plan. Ah, ya. Y ahora voy a hacer el sistema. Sí. Entonces la deriva, la primera deriva con respecto a x y con respecto a y igual a 0. Esa es la primera deriva con respecto a x igual a 0. Y la primera deriva con respecto a y igual a 0. Hay un sistema de positivos. Bueno, o sea, a mí es solamente con respecto a x. Ah, perdón, me equivoqué. X es una y. Colamos, acá. Vamos a la vez. Perdón. Igual a cero, ¿cierto? Sí, claro. Porque tiene una ecuación. Cada una de estas igual a 0. Ya. Y de ahí saco la variable de x. Es 5. Y de ahí que es 3. O y es igual a. Por tanto, ¿cuántos puntos vamos a tener? 4. 4. ¿Cuáles serían los 4 puntos? ¿Anotamos la palabra? Ya los 4 puntos que van a ir. 5, 3. ¿Ya? 5, 3. ¿Y entre 1, 2? 3, 1. ¿No sé? Si son los 2 y no. No, no tiene que ser. Tiene que ser 4. No, X. No, entonces. XY, XY, XY y XY. Ahí tenemos, era un tipo de filita, los 4 puntos. Y tenemos ahora la tercera, ¿cuál de esos es máximo, mínimo o sí? Para cada punto para aplicarle el criterio de la GCN. Pablo, ¿qué decía el criterio de la GCN, ¿no? ¿Seguro? Si el delta 1, ¿cierto? Delta 2, que se define de cierta forma, son los dos positivos, ¿qué significa? Y un mínimo. ¿Ya? ¿Cuál es el otro criterio? Delta 1 menor a 0, el delta 2 mayor a 0, máximo. Siempre que la gesiana, digamos el primer T, sea mayor que 0, va a ser un mínimo o máximo. ¿Sí? Y si es menor que 0 es punto de sí. Ojo que acá tengo la derivada doble a
sea, la derivada con respecto a x, x, la derivada con respecto a y, y la derivada mixta que viene a un 0, ¿cierto? ¿Qué sería delta 1? Digamos, los laditos. ¿Podemos escribir los laditos mejor para que alcancen un bajo punto de sol? Evalúo el x en la primera. Ya, muestro que el x vale 5, ¿cierto? Vamos a ver acá. Cx. Y, ¿no es cierto? Este sería el delta 1. ¿Sí? X, entonces sería 6 por 5, 30, menos 18, son 12. ¿Cómo eso? Número 5. Delta 1, ¿cierto? ¿Y el delta 2? El de delta, ¿qué es esto? Entonces tenemos un mínimo en el caso del punto 5,3. ¿Sí? Muy bien. El 5,3 está resuelto. Vamos para el que sí. ¿Noto todo? No, la que será no. Delta 1 y delta 1, no la que será, ¿cierto? De hecho, ¿algo bien? ¿Por qué tu valor? Ojalá que sea la arriba. La importante, ¿cierto? Vamos a poner acá. Para ese punto. Para este punto ahora, delta 1, delta 2. Ahora el valor 2, porque le di nuevamente. ¿Puedo poner el valor? Sí. 0. Campo de 3. Una silla, perfecto. ¿Ya? El x vale 1 y el y vale 3. Pasando la gestión, la que está con rojo arriba, ¿no es cierto? Sería una silla, sí, muy bien. ¿No tengo el número? ¿O queda como por tanto 1,1? No, por eso. Entonces, tenemos ahora ese, por tanto, un mínimo. Silla, otra silla y un más. ¿Cómo está ese? ¿Tú estás claro, no? Profe, una duda. A ver. Que, según el teorema, no lo entiendo, ¿por qué no para el punto 5,1 silla? Para el 5,1.
es 5-1, si el delta 2, que es el determinante cartesiana, sí. ¿Sí? Es menor que 0, va a ser silla, sin importar delta 1. Así sin importar delta 1. Sí. Sí, por eso, yo digo, cuando el delta 2 sea positivo, fíjense, ¿dónde es positivo? Acá y acá. ¿Y ahí depende el delta 1. Entonces, ahí cuando el delta, el delante del cartesiano, es positivo, puede ser mínimo o máximo. Pero si es negativo, es sí. Negativo, es sí. Negativo, es sí. Okay. Sí. Dos.